Aunque Satanás intente cómo destruirla, aunque Satanás intente cómo destruir a los siervos del Señor, no va a poder. Luego dice, gloria sea al Señor, que agarraron al apóstol Pablo muy de madrugada, se lo llevaron, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, el Señor libra al apóstol Pablo de esa manera. Pero el pasaje que hemos leído, gloria sea al Señor, nos muestra que antes de que el apóstol Pablo llegara, gloria sea al Señor, a Malta, apareció un viento fuerte, apareció una tormenta poderosa, y dice que era un huracán que se llamaba Huraclidón, gloria sea al Señor, y empezó a azotar aquel mar, aquellas olas se levantaban con grande potencia, gloria sea al Señor. Satanás no lo había podido matar en aquel lugar, y levantó una tempestad para quererlo matar en aquella mar, pero el Señor estaba con Pablo. El Señor le había dicho a Pablo que él no iba a morir en ese lugar, sino que iba a llegar a Roma y iba a hablar la palabra del Señor, así como lo hablaste en Jerusalén, le dijo el Señor, así hablarás en Roma también, Pablo, le dijo. Gloria sea el Señor. Dice la palabra del Señor que aquel huracán empezó a soplar con todo. Y dice que aquellos hombres pensaban que iban a morir. Habían perdido toda esperanza. Ya a ellos se les había acabado todos los recursos. Los que han andado en la mar, y cuando los han agarrado aquellos vientos, aquellas tormentas, usan todos sus recursos. Pero cuando ya no hayan recursos, ya no hayan qué hacer, el único que puede librar, el único que puede socorrer al ser humano en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos, es el Señor. El único que puede ayudarlo se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesús de Nazaret. El único que podrá librarnos de toda tentación, de todo peligro, es Jesús de Nazaret. Estamos viviendo un tiempo crítico, un tiempo, aleluya, peligroso. Aleluya, y esta pandemia se ha levantado con todo, ha matado a muchas personas, pero aquí estamos nosotros. Si el plan del Señor es dejarnos en esta tierra cuando pase esto, es para que nosotros sigamos anunciando sus maravillas, es para que nosotros sigamos hablando de un Dios poderoso. Nosotros no estamos aquí para estar de holgazanes, estamos aquí para que hablemos la bendita palabra del Santo de Israel, para que le anunciemos a este mundo, gloria sea al Señor, que Cristo viene y que Él quiere salvarlo de los juicios venideros. Oiga, nosotros no estamos aquí por estar acá. Vamos de pasada, es cierto, pero mientras vamos en el camino tenemos que seguir anunciando la palabra del Señor. Muchos siervos del Señor se han contagiado con esto, pero la voluntad del Señor no ha sido llevárselos aún, porque el Señor tiene propósitos como tuvo con Pablo. Es de que sigan predicando su palabra, es de que sigan hablando su verdad, porque hay mucha necesidad en este mundo, porque el Señor aún tiene almas que salvar, porque aleluya, el propósito del Señor es salvar a la humanidad. Su mano no se ha cortado todavía. Él quiere seguir salvando. Él sigue llamando al ser humano a un arrepentimiento. Y el Señor ha dejado a muchos siervos. Muchos han muerto a través de esta pandemia, es cierto. Gloria sea al Señor, pero los que han quedado, el propósito del Señor es que sigan hablando su palabra, es de que sigan anunciando su misericordia. Oiga, hermano querido, hermana querida, nosotros tenemos que seguir anunciando la palabra del Señor en estos tiempos. Tenemos que seguir predicando, aunque la tempestad, gloria sea al Señor, sea fuerte, aunque la tempestad parezca que nos va a romper. Pero Dios le dijo a Pablo, mira, Pablo, le dijo, ninguno de sus pelos, de sus cabellos perecerá. Mira, Pablo, le dijo el Señor, aquel ángel, yo, Pablo, le dijo, ninguno de ellos se va a perder. Y Pablo exhortó a los hermanos que siguieran, aquellos varones que siguieran valientemente. Ahora en estos tiempos venimos exhortándole a cada hermano, a cada siervo del Señor, que siga valiente, valerosamente predicando la palabra, que siga hablando la verdad, aunque la nave parezca que se va a destruir, aunque la nave parezca que va a perecer, pero el que lleva la nave se llama Jehová. El que lleva
cosa. Dice Jesús lleva el control de la nave, aunque Satanás levante viento, aunque Satanás levante lo que levante, Jesucristo nos librará de todo peligro. Alabado sea el nombre de Jehová. Cristo dijo: yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos. Satanás quiere destruir a los siervos. Qué terrible es cómo se levanta. Gloria sea al Señor, pero Cristo ha prometido estar con sus siervos, con su pueblo. Gloria sea al Señor. Sabe que Satanás busca toda astucia. Dice que Satanás, mire, Satanás es bien peligroso, bien terrible. Por eso nosotros que debemos de ser entendidos en estos tiempos, debemos de ser, aleluya, gloria sea el Señor, pensar con la mente de Cristo. Mire, amados hermanos, dice que Herodes, gloria sea el Señor, viendo que al pueblo le había agradado cuando mató a Santiago, agarró a Pedro y lo apresó y lo metió en la cárcel, en aquel calabozo, y Pedro estaba custodiado en aquella cárcel. Pero el plan del Señor no era que el apóstol Pedro muriera también en esa cárcel, sino que cuando Herodes pensaba que iba a matarlo, cuando Satanás piensa que va a matarnos, Dios manda su mano divina. Dios pone su mano poderosa a favor de nosotros. Pedro estaba en aquella cárcel custodiado, habían guardias a su lado y a cada lado, pero el Señor mandó a su ángel y le dijo a Pedro: ciñete, Pedro. Le dijo: ponte tu calzado, siervo del Señor, ciñase, póngase su calzado, tome la armadura de Dios, la espada de dos filos, alabado sea el nombre del Señor, y vete, le digo a Herodes, que sal Pedro, y lo sacó, y Pedro salió de aquella cárcel. Herodes no lo pudo matar. Satanás, aunque quiera matarnos, si Cristo no ha cumplido su propósito, no podrá matarnos. Gloria a Dios, amén. Es que mire, hermano, aunque esta pandemia se haya levantado con todo, si el propósito del Señor es tenernos aquí a nosotros con vida, ese es el propósito del Señor. Y sabe, el propósito del Señor es de que nosotros vivamos, no que muramos, sino que anunciemos la misericordia del Señor. Es cierto, vamos a morir. El apóstol Pablo murió, pero si Cristo quiere preservarnos nuestra vida en estos tiempos, es para que prediquemos su palabra. Entiéndalo, no es para otra cosa. No es para que andemos en cualquier lugar. Gloria sea al Señor. No es para que ande allá en cualquier lugar, allá en las tiendas, en el mall. No es para que lo vayamos para las playas. No es para que lo vayamos para los bañuarios. No es para que andemos en la casa de holgazanes. Es para que sigamos anunciando su misericordia. Es para que le sigamos diciendo al mundo entero: Cristo salva, Cristo te ama, amigo querido, Cristo te ama. Y seguiremos anunciando las buenas nuevas de salvación. Seguiremos pregonando este mensaje de salvación hasta que Cristo lo lleve, hasta que su propósito se cumpla en nuestra vida. Seguiremos hablando, seguiremos anunciando su misericordia, seguiremos hablando la fidelidad de Jehová. Unos, gloria sea al Señor, pensamos también que la muerte no nos va a llegar, nos va a llegar. Pero si el propósito del Señor no es que no lo llegue en este momento, no lo va a llegar. Si Dios quiere que nosotros muramos de viejitos, bendito sea el Señor. Y si Dios quiere que nosotros muramos de esta manera, bendito sea el nombre del Señor. Y si Dios quiere que nosotros estemos vivos cuando Él venga, bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya. Es que hay dos acontecimientos: la muerte o la venida de Cristo. Y tenemos que estar listos para cualquier acontecimiento. Mire que si Dios quiere que muramos de viejito, el Señor es maravilloso. Los discípulos le preguntaban al maestro de Juan: ¿y este qué, maestro?, le decían. Y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, dijo el Señor, ¿a ustedes qué? Gloria sea al Señor, qué bendición. Y si el Señor quiere que nosotros quedemos hasta que Él venga, qué bendición, amados hermanos, qué privilegio tan grande tenemos nosotros. El apóstol Juan, ¿no cree usted que le fue fácil?
le fue muy difícil. Dice la historia, dice la palabra, que fue enviado a la isla de Patmos para que muriera en aquel lugar. Pero el plan del Señor no era que él muriera en ese lugar. El plan del Señor era revelarle el libro de Apocalipsis, mostrarle las señales, mostrarle los juicios que tenían, que tienen que venir al mundo entero. El apóstol no murió allá en aquella isla. El Señor lo libró, el Señor le preservó su vida, porque los propósitos del Señor son diferentes a nuestros propósitos. La palabra del Señor dice que nuestros caminos no son los caminos del Señor, ni nuestros pensamientos los pensamientos del Señor. Los pensamientos del Señor son diferentes a nosotros. Sus pensamientos son pensamientos de bien, sus pensamientos son pensamientos maravillosos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aún dice una historia por ahí que cuentan y dicen, hay un libro que dice que al apóstol San Juan lo metieron en un caldero hirviendo, sí, supuestamente para matarlo. Sí. Pero vean, gloria sea al Señor, ese libro dice que no lo pudieron matar, sino que el apóstol Juan fue librado de ese caldero, de esa olla hirviendo. Qué maravilloso es el nombre del Señor. Cuando el Señor quiere librar a alguien, Él lo libra. Dice la palabra que a los tres hebreos fueron lanzados a un horno de fuego. Pero el plan de Dios no era que ellos murieran en ese horno de fuego. El plan de Dios era mostrar su gloria a aquella nación, a aquel pueblo. Porque cuando los tres hebreos estaban en aquel horno, apareció un ser viviente, un ser maravilloso, un ser celestial parado en medio de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquel ser viviente estaba con ellos en aquel horno de fuego y refrescaba aquel lugar. Aquellos miraban aquel horno que hervía, aquella llama. Pero el Señor libró a los tres hebreos de aquel horno de fuego. El Señor no murió de que ellos murieran asados en aquel horno. El Señor preservó su vida con un propósito, y el propósito de preservar nuestra vida es de que Él quiere mostrar su gloria a la humanidad. Él quiere mostrar su misericordia al mundo entero. Oiga, siervo del Señor, si el Señor te ha dejado, no es para que cualquiera se ensalce, es para que la misericordia del Señor se quiere mostrar para la raza humana. Es porque el Señor quiere mostrar su gloria a este mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga, y dice la palabra que después de que aquel viento sopló con todo, llegaron a una isla llamada Malta. Y cuando llegaron a aquella isla, dice que aquellas personas no los atendieron, no con muy buena, gloria sea al Señor, atención, gloria sea al Señor, pero los atendieron, dice la palabra. Y dice que haciendo un fuego, gloria sea al Señor, el apóstol Pablo se fue, agarró una rama seca, y cuando agarró aquella rama, gloria sea al Señor, dice que una serpiente, huyendo del fuego de aquella fogata que habían levantado, se levantó y se prendió de la mano del apóstol Pablo. Oiga, qué maravillosa es la palabra del Señor se cumple. Es que Jesucristo dijo, aunque tomen en sus manos serpientes, no le dañarán. La palabra del Señor se cumple. Cristo lo había dicho antes de que a Pablo le sucediera esa cosa. ¿Cree que Cristo no sabe lo que ha de acontecer con nosotros? Cristo lo sabe lo que ha de pasar con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, amados hermanos, que aquella serpiente se prendió de la mano del apóstol Pablo, y cuando lo picó, aquellos naturales de aquella isla decían, gloria sea al Señor, este hombre ha escapado de ese gran huracán, ha escapado de morir en el mar, pero este hombre no va a escapar de la justicia. Este hombre es un homicida, este hombre va a morir, lo mordió una serpiente. ¿Usted cree que aquellos naturales de aquella isla no sabían qué clase de serpiente había mordido a Pablo? Ellos sabían que la serpiente que lo había mordido
mordido era una serpiente venenosa, era una serpiente peligrosa. A más de algunos ya los había mordido y se habían muerto en el instante. Porque la palabra del Señor dice que ellos esperaban que él se empezara a hinchar en el momento, en el instante. Ya sabían ellos, amados hermanos, ya habían visto a otras personas que habían sido picadas de esa serpiente. Y no habían muerto, ya habían muerto. Pero cuando vieron al apóstol Pablo, ellos pensaban que el apóstol Pablo iba a hincharse en el momento y que al momento iba a caer el apóstol Pablo e iba a morir. Pero la misericordia del Señor no era eso. La misericordia del Señor era preservar a Pablo, guardarlo para que llegara a Roma y predicara la palabra del Señor. Ese era el plan del Señor, ese era el propósito del Señor en la vida del apóstol Pablo. Ese era el plan del Señor. No crea que nosotros estamos en este mundo para otros planes. No crea que nosotros, el Señor nos ha sacado de la escoria, de lo más vil del mundo, para que nosotros hagamos otras cosas desagradables delante de la presencia del Señor. El Señor nos ha sacado de lo más vil del mundo para que anunciemos su maravilla, para que anunciemos su misericordia, para que hablemos a las almas, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, de que Cristo salva, de que Cristo tiene misericordia, así como lo salvó a nosotros, así también te puede salvar a ti. Ese es el propósito del Señor en nuestra vida, que nosotros hablemos su palabra, que nosotros llevemos su palabra. Amén. A veces muchos decimos cuál será el propósito del Señor en nuestra vida. Si, no sé si ha escuchado que los preguntamos eso muchas ocasiones. Pero si usted se da cuenta, el propósito del Señor es que nosotros llevemos su palabra. Su palabra es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. El plan del Señor es que llevemos su palabra. El propósito del Señor es que llevemos el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Sí, amén. Es lo que el Señor quiere. ¿Usted cree que el Señor quería que Elías estuviera encuevado en aquella cueva? No, el Señor no quería que Elías estuviera ahí. El Señor quería que Elías siguiera anunciando su maravilla, que siguiera haciendo señales. Ese es el plan del Señor, que nosotros llevemos su palabra. Nosotros a veces no nos damos cuenta y los hacemos ese tipo de preguntas, porque a veces dejamos de ver con los ojos de la visión. Y preguntamos cuál será el propósito del Señor. ¿Cuál será el plan del Señor en mi vida? El plan del Señor es salvarnos. Pero mientras estamos aquí, tenemos que predicar su palabra. Y si el Señor un día decide llevarnos, llamarnos ante su presencia, ¡qué bendito y maravilloso es el Señor! Si el Señor decide un día, hoy este día te voy a traer conmigo. Ese es el plan del Señor. Pero si el plan del Señor es dejarnos aquí, es para que prediquemos su palabra. Es para que sigamos hablando. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea al Señor, porque el apóstol Pablo, si el Señor hubiera querido, se lo lleva en esa gran tempestad, en ese huracán que se levantó en aquel mar. Pero el Señor le dijo, Pablo, le dijo, así como has hablado en Jerusalén, así también vas a hablar en Roma. Oiga, qué maravilloso es el Señor. Si alguno ha leído la Escritura, se da cuenta y entiende lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo. Así como has testificado de mí, así como has hablado de mí, así vas a hablar en Roma, así vas a anunciar, así vas a predicar mi palabra. Y podemos ver al apóstol Pablo hablando, gloria sea al Señor, de allá de aquellas cárceles, predicando la palabra, mandando cartas a los hermanos, aún, gloria sea al Señor, muchos aceptaban a través de las cartas del apóstol Pablo cuando él estaba preso, gloria sea al Señor, aún preso, gloria sea al Señor. Aunque el mundo, gloria sea al Señor, por esta pandemia está difícil salir a predicar, pero aún nosotros, gloria sea al Señor, a través de estos medios seguimos predicando la palabra del Señor para que se salven, para que vengan a un arrepentimiento, porque Cristo lo quiere salvar. Cristo quiere tener misericordia del ser humano. Cristo no quiere que el ser humano muera. Lo que Cristo quiere es salvarnos de la condenación. Gloria a Dios, aleluya. Mire, amado hermano, esta gente pensaba que el apóstol Pablo iba a morir de esa picadura. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado a veces que de esta pandemia los que le han pegado van a morir? Hemos escuchado que miles de personas han muerto y que no han podido soportar, y que muchos cristianos han muerto, han padecido. A veces muchos pensamos que el hermano no va a poder soportar o no va a poder resistir.
Pero la misericordia del Señor es tan grande y tan maravillosa que libra a aquel hermano para que anuncie su misericordia, para que anuncie su palabra, para que siga hablando su mensaje, amado hermano, para que testifique al mundo y le diga de dónde Cristo lo ha levantado, cómo Cristo lo ha sanado, cómo Cristo ha tenido misericordia del Señor. Era lo que Pablo hacía y le decía cada vez que lo iban a enjuiciar: gloria sea al Señor, cómo Cristo lo salvó, cómo Cristo tuvo misericordia de él cuando iba a destruir a los hermanos, cuando iba a matar a los hermanos, cuando él había pedido carta para destruir a la iglesia. Oiga, amado hermano, Pablo siempre que lo enjuiciaban hablaba de cómo Cristo lo había salvado, de cómo Cristo había tenido misericordia. Es lo que nosotros tenemos que seguir diciendo, de cómo Cristo ha tenido misericordia de nosotros, de cómo Cristo nos ha salvado y nos ha sacado de ese mundo, de cómo Cristo nos ha cuidado hasta este momento. Gloria sea al nombre del Señor. Si usted ha leído la palabra, se va a dar cuenta cómo Pablo anunciaba lo que Cristo había hecho con él. Pablo testificaba a cada momento, Pablo hablaba en cada momento, donde quiera que se encontraba Pablo le decía a los hermanos cómo Cristo los había librado, cómo Cristo lo había salvado, cómo Cristo había tenido misericordia del Señor. Si Cristo no hubiera querido tener misericordia de Pablo, cuando Pablo iba para aquel lugar, Cristo lo hubiera permitido que Pablo hubiera muerto en ese lugar. Pero el propósito del Señor era que Pablo anunciara su palabra. ¿Usted cree que cuando estábamos en el mundo, si Cristo no tuviera un propósito con nosotros, cuando estábamos en el mundo, allá lo hubiera matado Satanás, allá lo hubiera destruido? Pero Cristo tiene un propósito con cada uno de nosotros. Allá estábamos en el mundo nosotros. ¿Cuántas veces Satanás trató de matarnos en el mundo? Y aún el Señor no permitió de que Satanás, aún estando en el mundo, lo destruyera. Y ahora seguimos en este camino, como el apóstol Pablo. Satanás quiso matarlo en el camino, pero Cristo no lo permitió. Cristo lo guardó, Cristo preservó su vida. Así que Cristo va a preservar nuestra vida. Si la voluntad de Cristo es que muramos en medio de esto, bendito sea el nombre del Señor. Y si Cristo lo quiere preservar nuestra vida en estos tiempos, sigamos anunciando, sigamos hablando de su misericordia, de su amor y de su bondad. Es lo que tenemos que hacer. Aunque no parezca que es lo que tenemos que hacer, pero es lo que tiene que hacer la iglesia. Seguir predicando a Cristo. Seguir hablando del Cristo resucitado. Aquel que murió y se levantó al tercer día de la tumba. Aunque muchos no lo crean, aunque muchos digan que estamos locos, tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir predicando a Cristo resucitado. Esta es la verdad. Esta es la única verdad. Cristo ha resucitado. Cristo sigue teniendo misericordia. Cristo quiere salvar a la humanidad. Esta es la verdad. Y este es el propósito del Señor: salvar al ser humano de la condenación, de los juicios que vienen. Cristo no quiere que nadie perezca. Cristo no quiere que ningún hombre vaya al infierno. Muchos dicen que ¿por qué, Señor, es tan malo? ¿Por qué permite que vaya al infierno? Cristo no quiere eso. Es usted mismo, porque no quiere obedecer, no quiere aceptar el plan, el propósito de Cristo en su vida. Es por eso que muchas personas se han ido al lugar de tormento, porque no quisieron aceptar el plan, el propósito que Cristo les ofrecía. Lo que Cristo quería era salvarnos. Lo que Cristo era, quería que ellos fueran salvos, pero ellos no quisieron escuchar, no quisieron oír, taparon sus oídos, rehusaron al mensaje. Amén. Es lo que estamos viendo en estos tiempos. Aún en la iglesia estamos viendo lo mismo. Se sigue predicando, se sigue hablando y la gente rehúsa el mensaje, rehúsa la voz de Dios. No quieren escuchar, tapan sus oídos. Bendito sea el nombre del Señor por los que escuchan, por los que ponen atención a la palabra, por los que están atentos al mensaje, escuchando cuál es el propósito, cuál es el plan del Señor para nuestras vidas. Eso es muy maravilloso, amados hermanos. Tenemos que poner mucha atención, meditar en estos tiempos. ¿Por qué el Señor ha permitido que muchos de nosotros estemos aquí? ¿No cree usted que si el Señor hubiera permitido que esa pandemia lo llegara, ya no estuviéramos acá? Alguno de nosotros ya hubiera perecido. Pero la misericordia del Señor es que estemos en este lugar. Así que sigamos anunciando la palabra del Señor. Mire, el apóstol Pablo llegó a Roma, siguió anunciando la palabra del Señor, siguió predicando el mensaje de salvación. Así que nosotros estamos en esta tierra, sigamos hablando, sigamos anunciando el mensaje.
Y así que este es el mensaje. Este es el mensaje, amados hermanos, que el Señor tiene para nosotros. El propósito del Señor, que estemos aquí, que prediquemos su palabra. Así que el Señor les bendiga en esta maravillosa tarde. La paz de Cristo sea con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amado hermano.